Bilduk, lehenengo Euskal Herriko tabernari, agurrero bat, eta entzundaldi bai euskara, herri zorra gari honetan. Eusi goi. Aire, hori gori, alta! Amamako itxidia kortatzin egarriz, amamako itxidia kortatzin egarriz, katuek erondozo taloa dan arriz, ai, 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 taloa dan arriz, amamako itxidia kortatzin egarriz. Hore, hore, apa, jurenia! Amakadimo niño badago munduen, amakadimo niño badago munduen, Jose Pardo guztiek engainan induen, ai, 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 engainan induen, amakadimo niño badago munduen. Hori, hori, alza ya, alpa! A todos, bienvenidos a la primera Rico Taberna Nazca de Sudamérica y de Chile. Es para nosotros un tremendo honor y un placer estar por cuarto año consecutivo celebrando el aniversario de este gran lugar, que es un lugar de amigos, es un lugar de encuentros, de recuerdos, de nostalgia, de amistad, de cariño, de amor, y queremos que sea una gran fiesta. Entonces, como corresponde, según la tradición que estipula el pueblo vasco, corresponde un baile de honor, que es el aurrescu, que es un baile muy fino, muy delicado y muy solemne, que solamente se interpreta en ocasiones muy especiales como esta. Entonces les queremos ofrecer para ustedes, y obviamente para nuestro querido y amado club, un aurrescu de honor. Thank you.
continuación les vamos a presentar un par de bailes muy festivos y muy alegres que son propios del País Vasco, que se llama Fandango y Harina Negra. Oye, ¿cuándo está este lado? Nos bailamos de frente. ¿Y así? ¿Así? Y ahí, mira, si lo hacen acá, pues, con la vez. No, hala ahí. Sí. Hay opción. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Salud. Qué calor. Una pizza, por favor. Qué calor. Una pizza, por favor. Nunca nadie quiere salir, ¿eh? Muy bien. Pasen nomás. No, tranquila. Vamos a elegir a alguien que puede ser, a ver, veo a gente por ahí, tomen asiento nomás. Vamos a esperar a que tomen asiento aquí. Siempre hay alguien que interrumpe y llegan tarde. Era las dos, la... No, mentira. Muy bien. Muy bien, por fin que se acomodan por ahí, vamos a sacar a alguien de por aquí al público, vamos a meternos por acá. Muy bien, ¿cómo están? ¿Todo bien? Vamos a ver por aquí quién puede ser. Vamos a alguien de por atrás también, veo a gente por aquí. ¿Cómo están? Muy bien, veo a Kira, ¿cómo están? ¿Bien? Muy bien, a ver, vamos a ver quién puede ser. Sé quién puede ser. Mi amigo que está ahí, usted me va a venir a ayudar. Ven para acá, hombre, y le damos un fuerte aplauso. ¡No! Ven para acá, hombre. Ven para acá. Total, nadie te va a cachar de fuera, está ahí en el fondo. Ven por acá. Vamos a acomodar por acá. A ver. No te preocupes. Ven por acá, mucho mejor que estés un poco bebido. ¿Cómo estás? ¿Bien? Colócate por acá que veo que está un poco incómodo con el sol. ¿Cuál es tu nombre? Matías. Matías, ¿con quién viniste? Veo una señorita muy simpática ahí. Tú Polola, muy bien. ¿Cuánto tiempo pululeando? 10 meses. Son 10 meses, ¿verdad? Perfecto. ¿Por qué pregunto esto? Porque vamos a hacer la prueba de qué es lo que piensa Matías después de los 10 meses. Es la prueba del amor. ¿Ya? Perfecto, mira, vamos a hacer lo siguiente. Ponte por acá, Matías. Voy a buscar un artefacto que tengo por aquí. Tú por mientras sonríe. No hay ningún problema. Ahí está, Ifuna. Terrible Ifuna. Y en perfecto, vivo. Matías, hay que acomodarnos aquí un poquito. Vamos a hacer lo siguiente, Matías. Quiero que me digas si sabes qué es esto. Una nariz, ¿verdad? Pareciera que fuera una nariz, pero no, es una pelotita. Por favor, quiero que la toques. Has tenido una pelota en una mano, parece, ¿eh? ¿Eh? Tienes práctica. ¿Cuál es la mano que más ocupa, la derecha o la izquierda? La derecha. Entonces con esa mano quiero que la tengas y muy bien. Mira, esa pelotita te voy a pedir por favor que me ayudes. Pero antes, para poder hacer la magia con esa pelotita, con la otra mano que tienes desocupada, te voy a pedir por favor que sostenga la varita del mago. ¿Eh? Es muy importante tener la varita del mago con esa mano. Por favor, quiero que le des un toque más. Matías, parece que después de 10 meses algo no está funcionando, ¿eh? Veo que se está riendo, ¿eh? Veo que se está riendo, muy bien. No, pero tranquilo. No, ahora sí, mira, vamos a ocupar esta, que es mucho mejor. Esta, por favor, tenla, quiero que la muevas un poco. Veo que tampoco te funciona, bueno. Bueno, importa, menos mal que está ebrio mi amigo Matías. Matías, te voy a pedir por favor que la pelota la mantengas en tu mano así, con la mano bien cerrada. Y estira la mano así para que todos te puedan ver. Matías, para que se solucione esto de la magia de la varita, lo primero que hay que tener es tener las pelotas bien puestas. Tienes una, ¿verdad? Entonces te voy a pedir por favor que todos me ayuden a decir las palabras magia que son Gloom Restorar. 1, 2, 3. ¡Gloom Restorar! Hay 10% de descuento si lo dicen bien fuerte. 1, 2, 3. ¡Gloom Restorar! Ah, son interesados, ¿ah? ¿Eh? Muy bien. Muy bien, quiero que pienses. Lo pensaste antes de decirlo. Bueno, no te dije nada, pero mira, lentamente estira la mano y abre la mano lentamente. Mira, lo bueno es tener dos pelotas en una mano y lo parece que mi compadre los tiene, ¿eh? Los tiene. Muy bien. Muy bien. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Te voy a pedir por favor que estas dos pelotas las mantengas bien cerradas en tu mano. Y estoy buscando una cosa. Ah, aquí la encontré. Los polvitos mágicos. ¿Alguna vez ocupado los polvitos mágicos? No. Debería, está muy ebrio, ¿eh? Muy bien, atención. Aquí tengo los polvitos mágicos. 1, 2, 3. Aquí están. Sí, me lo peleé yo, no tengo presupuesto, soy mago nomás. Atención. 1, 2, 3. Una estupidez, pero todos se ríen cuando están ebrios. Atención. Coloco tu mano así y quiero que pienses en algo. Dejemos de lado tu polola.
¿ya? Quiero que pienses en algo. Lo primero que se te viene a la cabeza. ¿Sí? ¿Lo pensaste? ¿Seguro? ¿Tan rápido? ¡Wow! Vamos a ver. Sople un poquito. ¿Sí? Estira la mano y abre lentamente tu mano. Vamos a ver qué es lo que pensó mi compadre. ¡No! Yo que estuve en Florida, compadre, vaya a disfrutar su chela bien merecida por la buena onda. ¡Grande! Bien, mi compadre, un aplauso más fuerte para Matías. Muy bien. Bueno, obviamente voy a necesitar la ayuda de alguien más, pero para hacer esta ilusión voy a tener que dejar obviamente el micrófono. Necesito las manos desocupadas. ¡Ya! Muy bien, vamos a hacer esta ilusión y voy a necesitar la ayuda de alguien más que me pueda facilitar esta ayuda en este momento. Todos están mirando para el lado, siempre bien. La Marce. Tú... Tranquila. Vamos, ya que te agarraron para el huevo anteriormente, te voy a pedir tu ayuda. Ven por acá. ¡Un aplauso para él también! ¡No! Columpio. Se demora en pensar. No, sí. Pensar, sí. ¿Tu nombre? Felipe. Te veo más sobrio que mi amigo que está allá al fondo. Muy bien, ¿eh? Felipe, tranquilo, yo no soy tan bueno para el juego con mi compadre. Felipe, ¿qué edad tienes? 31. Perfecto. ¿31? Estoy hecho mierda. No, tranquilo. Bueno, la cuestión es que vamos a hacer lo siguiente. ¿Tuviste una buena infancia, Felipe? ¿Sí? ¿Jugaste? ¿Al teto? No jugaste nada. Sí, lo veo en tu cara, lo veo en tu cara. Bueno, lamentable. Pero bueno, te ríes de la situación. Vamos a hacer un juego. Ser mago significa ser un poquito niño también, ¿verdad? Entonces, para esto, voy a pedir, por favor, ¿tu nombre es? Joaquín, ¿verdad? Perfecto. Te voy a decir Lucho, no me voy a acordar de tu nombre. Te voy a pedir por favor que tomen las cartas, las saquen en su envoltorio, en su estuche. Perfecto. Y que las mires. Son todas distintas, ¿verdad? Sí. Sí, son todas distintas, mago, genial, muy buena onda, contrátenlo. Muchas gracias, amigo mío. Muéstralo a los demás, que los que están más cerca van a poder ver. Está siendo una vil asistente de mago, muy bien. Pero te vas a morir de hambre así. Ponle un poquito más de onda, eso. Con el pie derecho, adelante. Hombre, con el pie derecho. Con el pie derecho, ¿no? Derecho el pie, amigo. Eso, es, claro. Y ahora muestras ahí el público, perfecto. ¿Ya? Muy bien. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos, dime alto cuando tú quieras. Alto. Parece que eres lento, pero no tanto. Espera un poco más de allá. Bien rápido, vamos. Alto. Amigo, todavía no empieza. No, ahora sí, ¿no? Vamos. Alto. Eso más. Te conformas con poco, muy bien, Eso, muy bien. Esa carta te voy, por favor, que la mires. Tómala. Mírala y muéstrala. Mírala y muéstrala. Para todos, perfecto. Por acá también, aquí. Muy bien. Por allá también, perfecto. Muy bien. Y esa carta, amigo mío, te voy a pedir por favor que la coloques por acá. Perfecto. Y esta carta va a ser mezclada. Y te voy a preguntar, ¿tú sabes mezclar? Mezcla. Veo que no sabes mezclar y estás más borracho de lo que yo pensaba, ¿eh? Si quieres puedes recoger las cartas. ¡Recoge las cartas, hombre! Bueno, no importa. Es que puede ser una, ninguna de estas dos de las cartas, ¿no? ¿No? ¿Ninguna? Ya. Colócala ahí. Sigue mezclando. Tienes que mezclar durante una hora. Ah, mentira. ¿Ya? Perfecto, lo que vamos a hacer es lo siguiente, mira. Vamos a mezclar el fuego con la magia. ¿Y cómo sucede esto? Muy fácil. En un momento te voy a pedir
que lance las cartas más o menos por acá. Más o menos por acá. Y yo, con una espada que tengo más o menos por acá, una espada, voy a tratar de hacer así y justamente clavar la carta que sacaste con mi espada. Si esto sucede y funciona, el público me aplaude de forma increíble. ¿Ya? A ver, practiquemos. Uno, dos, tres. Ve que me tienen fe, ¿eh? Ve que me tienen fe, ¿eh? Pero está muy bien. ¿Ya? Vamos, ¿están listos más o menos por acá? Sí, sí. ¿Ya? Uno, dos, tres. Y ahí las lanzas cuando... Se supone que era más o menos por acá. Las tiraste ahí arriba. Bueno, parece que la magia no se va a poder hacer. Bueno, por lo menos la gente se está riendo. Sí, lo arruinaste. Pero no importa, la gente está buscando las cartas. Bien, rellenamos. Tan, 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 tan. Muy bien, vamos. Sí, sí, te la estamos viendo, tú tranquilo. Sí, te sientes culpable, ¿verdad? Sí, ya lo sé. No importa, vamos a esperar que la gente recoja un poco las cartas. Mira, yo confío en ti. Yo confío en ti. Mira, por acá también hay algunas. Bueno, se pone más difícil para el mago, obviamente. ¿Hay algunas por ahí? Perfecto. Mira, las vamos a hacer con estas patitas. ¿Hay algunas más? Tú sabes tu carta, yo no tengo idea cuál es. ¿Ya? Perfecto, coloca las cartas por aquí. Ahí está. Perfecto, muchas gracias. Ya que con eso están. Ya, tíralas más o menos por acá. La idea es que no sea arriba del toldo. Arriba que sea más o menos por acá. ¿Te parece? A la cuenta de tres. Pero todo el público me tiene que ayudar a contar. Ah, hay más cartas, muchas gracias. Toma. Mira, hay gente que te ayuda, ¿eh? Está nervioso. Es tu primera vez. Bueno, todos estamos nerviosos la primera vez. ¿Estás listo? A ver, démosle un fuerte aplauso para que le resulte a nuestro amigo, por favor. Ya, hay un poco más, un poco más. Ya, ahora sí, tiene que salir más o menos. ¿Tu nombre es? Jorge. Jorge, no está cambiando el nombre, no importa. Jorge, más o menos por acá. La idea es que le llegue al organizador del evento, que es mi compadre. Más o menos por acá. ¿Ya? A la cuenta de tres. ¿Ya? Para que déjame ejercitar un poco. Más o menos por acá, ¿eh? Yo puedo hacer así y clavar las cartas, ¿ya? Vamos a contar todos bien fuerte hasta tres, ¿ya? ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Creo que no salió, ¿eh? Fue tu culpa y le damos un fuerte aplauso a nuestro compadre que lo hizo, trató de hacerlo bien. No le salió. Bueno, no importa. ¡Ya! Vamos a continuar con este show de magia y para esta ilusión voy a necesitar a alguien. No resultó, nuestro amigo está demasiado ebrio. Voy a necesitar la ayuda de alguien que me pueda ayudar en esta pequeña ilusión. Y para esto voy a traer un artefacto que a todos les puede gustar. Es una prueba para todos. Pero, ¿qué? Oh, muchas gracias. Vine acá, te vi sentado ahí. Y tú enviaste una chica que está. Muy bien. Vamos a hacer ya. Esta ilusión. Sí. Y todo el aire. Está consiste en un chat. Ahí al loco de. Y un vaso. Sí, está estudiado. Grande. Che. De. Pero con sentido. Y para esto voy a necesitar la ayuda de alguien que me pueda facilitar. Claro. Lo que pasa es que yo soy miembro del staff de trabajo de aquí del club. Yo soy miembro del club. Una moneda de 100 pesos. Soy como una especie de anfitrión. Entonces siempre hablar con los clientes, conversar, siempre te hacen preguntas, dar la bienvenida. Perfecto. Qué bueno, es que este bar es único porque toda la gente que tú ves acá, la gran mayoría, se conoce. Entonces, realmente es un lugar de amigos. Entonces, es como un carrete en donde todos se conocen. No sé si me entiendes. Sí, más es como el sur.
Claro, como el en el sur. Sur sí, claro. Sí, claro. Bueno, como así. ¿Cómo se tal cual, como tú lo estás diciendo. Entonces es como estar carreteando con los amigos. Dos preguntas. ¿Los domingos siempre abre o por eventualidad? Ahora por el verano está abriendo. Después para el invierno no creo que no. Perfecto. El domingo no, pero ahora todo el verano por lo y menos. Y sobre la moneda y muéstrasela a alguien desde de por acá una, para que la puedan ver. Hasta que la 11 está de la noche. Pero hoy estamos en la cámara que están transmitiendo en vivo. Después nos vamos a ir porque aquí hasta las 10 podemos hacer show. Pero después seguimos arriba. Sí, no, 10. Una vuelta a la moneda y yo por el otro lado mañana voy a hacer trabajar. Una carita. Bueno. ¿Dónde vivía acá? Acá en Ñuñoa, en San Ñuble. Se escribía Ñuñoa antes. Oye, este. Y ende, compadre. Porque, mira, se escribe ahí cartón. Oye, hermano, esta es tu casa. Yo digo. La... Artista tampoco soy un este, ¿cómo este está? No lo he encontrado. Atención, lo que vamos a hacer es lo siguiente, mira, voy a colocar esto por acá. Por lo mismo te quiero hacer algo. Debe. Y voy a colocar esto por acá, haciendo como un vacío. No, ¿no? ¿Ya? Lo que voy a intentar hacer, amigo mío, es lo siguiente. Ah, acércate una página acá. Del club, ¿decís? Para el club. O sea, hay una página de Facebook. No, de alguna forma, mística de una página web. ¿Ya? Pero tú trabajas en una moneda marcada, yo entiendo, tema, ¿verdad? Sí, página, la estoy viendo. Muy bien, amigo mío. Puta, entonces, me gané tu cachisco. Atención. Sí, pues sí, he ido a tocar allá. Yo me gané el nuevo proyecto de la Costanera por mejores proyectos y las mejores páginas. ¿En serio? ¿Sí? Oye, ya, pues, lo que podríamos... Ojo, yo te digo dos cosas. Cuando yo te robo ganar una página, es mi trabajo. Y para el celeste tienes que pagar dos cosas, algo aparte. Muy, muy importante. El nombre, que es... La marca registrada. Sí, son 10 lucas, bueno. ¿Ya? Y el dominio, que son 10 lucas más. Ya. Pero la pega, te la hago yo y te la regalo. ¿En serio? ¿Sí? Ya, pues, acá has tenido una tarjeta o algo. Pero estoy aquí y voy a venir. Vamos a pedir un... ¿Ah? Vamos a pedir un lapicito. ¿Ah? Y te voy a anotar los datos, ¿ya? Bueno, oye, vale, y esto que hemos visto la mitad, ahora vienen los gaiteros escoceses, música celta, irlandesa, voy a tomar la moneda standard, de forma imaginaria. Sí, aquí se hacen ciclos de ópera, compadre, de teatro, no la ves, de poesía. Es esto es como un centro cultural. ¿Verdad? Así que vos te pasaste, weón, anda, vi tu trabajo. Los demás que están aquí atrás, aquí al lado. ¿Va bien, cierto? De estar el Rodríguez pidiendo gente. Esa moneda se va a lanzar a... Con esta calor, la así, vestido con tu caseta de arriba. Hermano, esta es nuestra casa. Y ahora la tuya. O lo que era, tú ven a tomarte la chela acá. No vaya a Villavista a gastar... No. ¿Cuánto te gasté? Porque la idea es que la chela te haga algo. Si lo lanzas a... El amigo para que la chela te haga algo, tienes que tomar como cuatro de esos litros. Están 3.500, si quieres te puedes parar. 3 lucas. Aquí te tomáis dos buenas, una un poquito más de alcohol. Se lo lanza y la atrapa. Una, dos, al tres, final, la, al final. Perfecto, increíble. Al final, la verdad. Ahora tú se lo lanzas a... De toda clase de gente. No, poeta, escritores, artistas. Se lo vas a lanzar a... ¿Quién puede ser? Se podía hacer la mitad, podía... 1, 2, 3, 4. Y ahora tú, te lo regalo. Te vas a imaginar. De verdad. Tienes la moneda, ¿verdad? Yo lo grupo. Te vas a imaginar que esa moneda la lanzas por acá y viaja y cae adentro del vaso que tengo ahí. El chat. Vamos a entrar. Loguito, tenés acá, ¿o no? A la cuenta de tres. ¿Ya? Logo. ¿Logo? Sí. 1, 2, 3. Mira, este es el logo. Vamos a ir el viaje ahí. ¿Lo tenéis como...? Sí, pues obvio que lo tengo así, pero para que cache. Parece que algo ha caído aquí adentro. Vamos a ver, bonito, algo bueno. Vamos a ver, ellos, mira, vamos a destapar aquí. Se escucha y se ve. Vamos a ver, en tu mano, por favor, creo que veas, tiene la cruz y tiene la carita. Y le damos fuerte aplauso a nuestro amigo. ¡Grande, Mago! Ah, verdad que se la tiene que volver, porque soy mago. No tengo una voz, no, se la voy a volver. No, tengo que comer. ¡Ya! ¡Muy bien! Espero que lo hayan pasado muy bien, yo me metí y siga la fiesta aquí. ¡Grande! ¡Muchas gracias! ¡Y hasta pronto!
¿Cómo está cargando el video? Ah, como 13 megas. Se me acabó el internet. Ah, se me acabó la bolsa. Manifestaciones de una cultura, un folclore que tiene siglos y que se conecta con un movimiento global que se llama el celtismo. Bueno, el celtismo permite de algún modo rescatar manifestaciones culturales marginales, oprimidas, perseguidas a lo largo del tiempo y que a través de los siglos también ganan o recuperan su legitimidad y su derecho a expresarse en todos los lugares de la tierra. La música escocesa, por cierto, no es solamente una música que se escucha, sino que también es una música que se baila.
Nosotros tenemos el orgullo de presentarle a Maitane, a Tane, que además de tocar la gaita, baila música escocesa y hoy día les va a dar una pequeña muestra de ese baile. Para que ustedes digan. Thank you.
grande, mago, weón, te luciste con este tumor. Todo pasando aquí en Club Resto Bar. Te luciste. Todo pasando, culiao. Vengan, vengan, todavía pueden llegar. Te luciste, Club Resto Bar 689, a paso del metro y a raza. Solamente aquí, un paso. ¡Grande!
entran por acá, ¿no? ¿Tengo que salir de aquí? Entran por acá. Chao, cabrón. La camioneta de Paule, que está ahí, todos la pueden ver, está a la venta la hueá. Dos IPA, parece. No, de verdad. Y se iban a Maipú y se turnaban para ir a su casa a bañarse, porque acá con casas que no hay ducha, las tuve. Ahora entienden el olor que había antes acá en el club. La verdad es que fue harto tiempo de mucho esfuerzo. Hicimos harto, pasamos inviernos con esta hogar vacía. Charlie, que es donde están ustedes ahora. Levanten la mano los que están en Charlie. Ah, ese es como el patio duro, ¿cachai? Levanten la mano los que están en Blue. Bueno, anda para allá. Allá al Charlie. Los que están en Charlie. La verdad que ese boom, no hay que ver, porque entre los dos locales hay cero enemistad, porque ustedes cachan que el perfil de los clientes son súper distintos, ¿no? De verdad, acá de repente tenemos clientes que piden mojito y los pedimos para allá, y de acá los chicos traen mojito, y de repente la gente de acá que toman cerveza de verdad y la piden acá. Muy sincero, y esa es la pasa. Somos lugares hermanos, hemos hecho un micro barrio, porque este es un micro barrio para crecer. Que tú puedes venir, el que hay acá, el que quiere ir temprano, que van a la chucha y pasan al Charlie a tomar. ¡Ey, qué weón! Y toman igual. ¡Celo! Si quieren tomar, no, tiene, allá será más temprano. Igual. Ya, listo. No, sí. ¿Alguien ha ido a comer comida peruana al lado? ¿Sí? Ya, ¿y alguien ha comido comida peruana acá? Porque acá toda la comida que se hace es peruana. ¿Todos conocen al Beto? ¿El Beto que hace la comida acá es peruana? Si se quieren comer comida peruana, vengan para acá. No, de verdad, si quieren comer hamburguesas, vayan a Charlie. Si quieren comer comida peruana, vengan para acá. Por ser que tengan ropa. Oye, Roberto estaba hablando del taller social, que de verdad después a mucha gente, incluso a muchos de nosotros, sin pega durante harto rato, pero por buenas razones. Roberto dijo que le da pena piñera, a mí no le da pena. Ustedes saben que cuando es la vez en que el cuerpo hace más movimientos involuntarios, cuando tienes un orgasmo. Ahora imagínense a piñera con esa parte. Estos dos locales se caracterizan principalmente, primero porque hay mucha diversidad. ¿Hay extranjeros esta tarde acá? ¿Sí? ¿De dónde son? Perro.
de México. Tomando ¿es que el pique para que la vez de la hueá, acá? ¿De México, mi hueá? ¿Te pareció picante la comida? ¿No? ¿Es un chiste? Oye, el Beto dijo que estaba picante para ti, ¿no? ¿No? ¿Nada? ¿Nada? ¿Y la cerveza? ¿Es leve? Tráigale una Marley White acá. Pues la Marley White está cañón, amiga. Está cañón, güey. ¿Hay más extranjeros esta noche acá? Puta, yo veo de noche. Ahora sí que... Acabo de cachar. ¿Hay más extranjeros? ¿De dónde eres? Italia. ¿Ah? Italia. ¿Italia? ¡Mamma mía! ¿Una pizza para el mundo? ¿Tú eres de Italia? ¿Qué haces acá? ¿Yo? ¿Qué di? ¿De qué parte de Italia eres? Génova. ¿Génova? ¿Eres segunda ya se va, no? ¿Hay más extranjeros acá esta noche? ¡Ay, de día! ¡Oiga! Ah, ya, perfecto. Muy bien. ¿Por allá? ¿Sí? ¿De dónde eres? Huevo. Amiga, te estoy viendo. Amiga rubia, ¿de dónde eres? Amiga rubia, ¿de dónde eres? ¿Ah? ¿De Italia? ¿Argentina? ¿Qué parte de Argentina? ¿Buenos Aires? ¿Eres porteña? ¿Y qué haces acá? ¿Está más barato? ¿No? ¿No? Sí, yo te creo. Pero está la cagada igual. Sí, la cagada. Sí. Para que te acepto, más de la misma cagada. Ya, muy bien. No, de verdad, acá en este lugar viene gente de todos los países y esa weá a mí me encanta. ¿Por qué? Porque creo que todos tenemos que tener mucho ojo, porque en este país está llegando mucha gente del extranjero a venir a este país a hacer, a vivir acá, porque no vamos a ver. Por lo tanto, creo que tenemos que respetarlos y acostumbrarnos. ¿Hay venezolanos que están acá? No. ¿No? No. ¿Ninguno? Hello. ¿Cómo estamos? ¿Cómo lo está pasando aquí en Club Restobar? Como siempre, 4 años aquí. ¿En serio? ¿Ahí he estado en toda la, en todo el aniversario? Bacán, o sea, dueña de casa. Dueña de casa siempre. Genial. Que siga, más años. Bacán, bacán. Por ejemplo, ¿por qué? Porque no sé si casan con los extranjeros, tienen como esa buena onda, esa onda que tenemos los chilenos. Bueno, ahí está un venezolano, una venezolana, una colombiana. ¿Cómo atienden? La raja, ¿verdad? Sobre todo los colombianos. ¿Y han ido a algún lugar y lo ha atendido un chileno? Ha tenido suerte, porque quedan pocos. ¿La está pasando bien? Súper. Comuníquese al rostro, por favor, que están un poco apagados. A ver, a ver. Son muy ganados, son muy ganados. De verdad. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Esperando la cerveza. ¿Están esperando la chela? Ya va a llegar. Está un poco colapsado, pero... Ah, viene el camino. Quiero entrar y empiezo a mandar un audio. En un pedón de teléfono. Ah, ya. ¿Entra a algún lugar? Y está atendiendo el extranjero, no se desviven por atenderte, de verdad. Tú tienes que verte teniendo una colombiana, tú dices, pero con lo que quiera, papi, se la pinto, de lo que quiera. ¿Qué hacen tú? ¿Cómo lo hablas? Es bacán esa weá, de verdad. Se lo hay mujeres feministas esta tarde. De ahí te cuento. No tan rompas. No podito. Hay mujeres feministas esta tarde. Hay solo cupo para hombres. Oye, ¿verdad? Entonces voy a hacer un sorteo entre las tres. ¿Sorteo? No, solo. No. Estoy descubriendo porque he pasado un montón de cosas. Yo tengo 41 años. Y de verdad que me llama la atención esa weá del feminismo así. No, pero es que sí que hay que prepararlo. No, hay que prepararlo. No es por competencia. Acá es por sorteo. No, por competencia no. ¿Hay una marcha? Por sorteo. ¿Cómo algo que te motiva? Yo creo que es por sorteo, ¿verdad? Tiene una marcha. Pero y yo tengo problemas en las rodillas. Domingo 16. ¿Podría ir? Verde. 20 lucas y pasaje y colación. Ya, porque yo voy a hacer un sorteo entre las tres. Porque hay un violín nomás. Dejémoslo al destino. Participe al sorteo.
El que lo salte, Paco. No sea así. Pues tengo el problema en la rodilla, pues, weón. Pasaron unos weones, por supuesto. Pasaron unos weones así con unas piedras en una mochila, con la primera línea y me miraron así. Y yo decía, no, yo vengo con mi señora. Ella es feminista, ella manda en mi casa. No, sí, es verdad. ¿Hay hombres mandados esta noche acá? No. Ya. Yo sé que no lo dejaron contestar, pero asumo que están aquí en la casa y son mandados, pues, si es de verdad. Si ella se acepta. Esta es de verdad. No, por ejemplo, amigos, en esa mesa hay parejas que son. Son cuatro swingers y están culiando entre todos. Ay, ustedes son matrimonio y ellos. Es tu hijo. Amigo de tu hijo. Amigo tuyo. Amigo, eso no es raro. Lo raro es que el hijo sea presente de esa wea. Eso es raro. Porque. ¿Alguien ha hecho swinger acá alguna vez? ¡Vos mismo! ¿Nadie levanta la mano? ¿No? ¡Levántala tú! ¿Y las piernas? Oye, no sé si cachaban que todos los aniversarios del look son swinger. ¿No? ¿En serio? Este es el cuarto. ¿No le dice algo? Cuatro. ¿No? Ya, perfecto. Muy bien. Amigos, les agradezco mucho que estén acá. De verdad que esto es para Luke, que ha sido mi casa durante 4 años. Yo acabo de cumplir 4 años haciendo stand-up. Oiga, y este local 4 años. Que me llevo de ventana un mes y medio. Ahí. Y este local me ha logrado durante todos los años. Estoy feliz que sean 4, 10, 20, 30 y que sean lo más posible. No los abandonen, porque este local van a crecer, van a tener sucursales. México. Buenas tardes, amigos, muchas gracias. Foto ahí, foto. La gente, ¿cómo te pasó bien? ¿Cómo te pasó bien? ¿Lo que lo tienen en mano? Oye, un aplauso de nuevo, por favor, para nuestro mundo. Bueno, una buena quiero dejar a un amigo también, a Junta, acá, del club de Castecita. Esta taberna vasca para que la funcione como un verdadero centro cultural, donde se hacen supervisiones, pedagógica, literatura. Música acerca de empresa y de organizaciones. Entonces, nos dejamos invitados para que sigan asistiendo a nuestra casa. Ahora quiero dejar en este lugar a se trata de un programa de rock, pero obviamente enfocado a lo que es la categoría del rock nacional e internacional, ¿no? Es música nacional independiente también. Así que bueno, para ir analizando, por hecho, vamos a ir contando unos días. No conduce. Eso, chiquillo, bueno, como les contaba mi compañero Lalo, nosotros hacemos un programa de como decía yo, de vacaciones, pero todos los jueves nos estamos transmitiendo en vivo o a través de nuestro Facebook Live. Y estamos cubriendo todos los jueves a las 22 horas y estamos haciendo el programa nuevamente en marzo. Así que lo que
y también se unan a nuestras redes sociales. En vez de eso, claro, lo importante es que si bien es cierto la columna vertebral que tiene que ver con la banda fetiche, ¿no? La tierra, la fetiche, básicamente también nos enfocamos, como les decía hace un rato, a comentarios de música internacional, sobre todo este concepto internacional. Ustedes saben que hace un poquito antes de lo que fue el estallido social, bueno, grandes y populares bandas acá en Chile se presentaron con gran éxito, como Iron Maiden, Slayer, Dream Theater, King Crimson, etcétera, etcétera. Entonces nosotros también al mismo tiempo hacemos lo mismo, los conciertos, nosotros también vamos a hacer el concierto, haciendo comentarios respecto, y también creemos que aportamos como un granito de arena a lo que es la movida nacional independiente. Quizás no sale mucho por la radio, pero obviamente está ahí dando vueltas por lo que es Santiago. Así que, claro, en ese sentido también, importante contarle, como tú lo decías, las redes sociales. Nos pueden encontrar siempre en Cuando yo iba a leer el lanzamiento del libro, estaba la cagada.
Tu cara de Yo no quería estar así hoy día, weón.